Buenas, buenas, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Fíjense que estoy pasando lista. Gracias. Ya algunos, ya los... Ya les puse su asistencia, ¿verdad? Me faltan algunos que tal vez no he alcanzado a detectar. Buenas, Buenas tardes. Hola. Voy a, a mencionar los que todavía no he logrado detectar y de los demás es porque ya les puse asistencia. Claudia auxiliadora. Claudia se encuentra. Ay, parece que no, ¿verdad? Dalila, Dalila Marisol. Hola, Dalila Ingen Marisol. Ingeniero, ¿Sí? buenas tardes. Hoy nos mandó libros. Ah, todavía no, ya lo voy a enviar. Está bien. Gracias. Dalila bueno. Marisol. Ahí respondió en el chat, ingeniero. Eh, Dalila. Sí. Va, gracias. Jocelyn. 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 Carla Gabriela. Presente. Muy bien. Leslie Yanira. Leslie Yanira. Ah, no, ella sí, nunca ha entrado a clase. Marvin. Marvin Alejandro. No ¿verdad? No. Bueno, y ahí todos los demás ya. Ya los detectamos por ahí. Ahorita les envío el libro, denme un segundito. Ya se los envío, un segundito. Mi máquina está un poco tortuguita. Paciencia, paciencia. Pueden chequear ahí eh, tu, tu cuenta de WhatsApp, ¿verdad? Allí en el chat de grupo. ¿Me confirman si ya lo ven? Recibido. Perfecto. ¿Y si nos ayuda eh, Daisy, verdad? ¿Es que nos ayudaba? Sí, Daisy. Ahorita, ahorita. Bueno, bueno. Ok, para este día tenemos eh, un tema muy chiquitito que se llama formularios y vamos a trabajar solo unos cuantos minutos con respecto a formularios para que usted vea la funcionalidad de ellos. Vamos a quiero ver si tengo otro por aquí. Permítame, déjeme ver formularios. Pues sí, aquí está. Ah, pues son dos los que le tengo que enviar. Va, ahí está el segundo ya. Vamos a empezar con formularios entonces. Voy a compartir mi pantalla. Este es el que acabo de enviar, el de formularios. ¿Qué son los formularios? Bueno, una palabra un poco extraña. Eh, tenemos que tener encendidas las camaritas, por favorcito. Veo que varios no la tienen encendida. No me había fijado. Vaya, los formularios es simple y sencillamente una manera adicional de que nosotros podamos ingresar datos en una tabla. No importa si está vacía o no, los formularios nos pueden ayudar a eso. Ahora el utilizar formularios ha quedado prácticamente rezagado, digamos. Eh, cuando digo rezagado significa que muy raras veces lo vamos a requerir. ¿Por qué? Nos acostumbramos al ambiente del Excel, de las celdas, en otras palabras, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Eh, el ambiente y de las pilas, columnas, es lo que más nosotros utilizamos normalmente. Pero puede ser que por algún motivo nosotros que, eh, querramos utilizar formularios en el sentido de, de alguna manera, optimizar nuestro trabajo. Ahora, los formularios no están disponibles normalmente en ninguna de las fichas que tenemos nosotros por acá. Ninguna, en ninguna va usted a ustedes encontrar. Un comando que diga formulario. Nosotros tenemos que agregarla eh, de manera manual. Y cuando digo que la podemos agregar, significa que nosotros tenemos que agregar el comando. Por ejemplo, en la barra de acceso rápido. Acuérdese acá, allá por la primera clase, yo le enseñaba a usted cómo agregar nuevos comandos dentro de la barra de acceso rápido. Entonces me voy a ubicar aquí, ¿verdad? En la flechita de la barra de acceso rápido. Voy a elegir más comandos. Y tenemos el cuadro de diálogo de opciones de Excel, donde automáticamente el Excel se ubica en la opción a la izquierda que dice barra de herramientas de acceso rápido. ¿Por qué se coloca ahí? Bueno, porque ahí fue donde nosotros iniciamos el proceso. Y lo que queremos es sencillamente agregar el comando de formulario dentro de esta barra. Ya desde la primera clase les había dicho yo también que si queremos agregar un nuevo comando, pero resulta que este listado de aquí se queda corto, porque no los vemos todos, no vemos todos los comandos, vemos los comandos más utilizados. Por eso nos dice aquí comandos más utilizados. Vamos a ver si nos aparece algo de formulario. Aquí por la F, forma, formato condicional, cuenta. Ah, pues no, no hay nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ver todos los comandos acá en este listado? ¿Qué tenemos que hacer? A ver si se recuerdan. Hola, hola. mencionar todos los comandos seleccionar de este listado todos los comandos, correcto. Entonces el listado de comandos aquí, después de unos cuantos segundos, se nos va a ampliar. Y es acá donde nosotros debemos de ir a buscar justo el comando que diga formulario. Están todos ordenados en orden alfabético. Al llegar ahí por la F, nos detenemos. Por aquí ya estoy llegando yo a la F. Y elijo el comando formulario, que ya lo tengo aquí. Luego le, voy, le doy clic a agregar. Ya veo formulario en el lado derecho. Eso significa que ya va a aparecer justo a la par de guardar, deshacer, rehacer. Y en mi caso que yo tengo un comandito adicional que se llama cerrar ventana, ya estoy agregando uno nuevo, qué formulario. Le doy a aceptar. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, ya vemos el nuevo comando por aquí. Le damos un clic. Nos aparece este mensajito de error, pero si le damos a aceptar, ah. El Excel detectó justo los encabezados de columna que yo tengo aquí: nombre, apellido, mail, fecha curso inscrito y estatus. ¿Le aparecen a usted? Sí. Ok. ¿Qué nos queda? Ingeniero. Diga. Disculpe, me quedé en la parte de. Tuve un problemita aquí. Me quedé en la parte donde se. tuvo un problemita ¿qué me dice se quedó a medias ahí con lo que me decía será que puede explicar nuevamente ingeniero porque sí igual yo ando un poquito perdido con eso ay vaya. no hay pena no tenga pena mi obligación es ayudarle oye gracias ingeniero excelente lo vamos a, lo vamos a eliminar haciendo de caso gracias. que no hay nada hola 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 no no está bien gracias ah bye ok. No hay nada ahorita. Más. Vamos a empezar de cero. Al menos deberíamos de tener los títulos de columna. Como quien dice, vamos a empezar a crear una nueva tabla. Al menos eso sí debería existir. Vale, que, que eh, tengo que explicar de nuevo. A ver si me había escapado ese pequeño detalle. Si no hay encabezados de columna, entonces el Excel no va a detectar nada. Por lo tanto, no nos va a ofrecer ninguna opción de formulario. Vamos a ver si sombreando estas dos filas, 15 y 16, y no me da ese mensajito de error que me apareció la primera vez. Vamos a ver. No se lo garantizo. Bueno. Decimos que vamos a ir a archivos, ¿verdad? Vamos a ir a. Ay, espérenme, ya me estoy haciendo bolas. Eh, en la barra de acceso rápido, perdón. En la barra de acceso rápido, vamos a elegir en este listado más comandos. Y como estamos justamente iniciando el proceso a partir de la barra de acceso rápido. El cuadro de diálogo se coloca en barra de herramientas de acceso rápido. Perfecto. Ahora decía que estos no son todos los comandos disponibles del Excel. Aquí aparecen nada más los comandos más utilizados, tal y como nos lo visualiza acá. Mire, comandos más utilizados, es decir, los más, los más, eh, los más comunes. Pero de comandos hay un chorro de comandos en el Excel. Los queremos ver todos porque el comando de formularios no lo veo aquí. Está en orden alfabético. Ah, no están. Ah, de veras no están. vale Entonces, damos un clic en este listado y elegimos todos los comandos. Y ahora sí se nos va a abrir todo el listado de comandos disponibles en el Excel. Me voy ahí por la letra F. Cuando ya llego a la letra F, voy parando. Y digo, ajá, por aquí por la letra F es que yo voy a encontrar formulario. Aquí está, mire. Formulario. Y luego agregar. Ya lo veo aquí. Hoy sí. Solo me falta dar clic a aceptar. Ay, hoy no me dio el error. Mira, ahí está. Había que sombrear todo esto que está aquí. ¿Te acuerdas que la primera vez me dio un error que ni siquiera le puse atención simplemente le di aceptar ahora no ¿por qué? Porque el Excel detectó que aquí hay una tabla estamos bien hasta ahora hoy sí sí ingeniero, gracias bueno bueno ya tenemos entonces el comando de formulario justo en la barra de acceso rápido le damos un clic Ah, ya me apareció a mí. Quiero ver qué dice. Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. Para usar la primera fila de la selección o lista como etiquetas y no como datos, clic aceptar. Por supuesto, eso es lo que yo quiero. Ah, pues solo clic aceptar. Ahí está. Y ya nos aparecen en este cuadrito de diálogo de formularios. Los nombres de los encabezados, nombre, apellido, mail, fecha de curso, inscrito y estatus. ¿Y qué me queda aquí? Agregar los datos y qué más. Verdad, Vale. Por ejemplo, aquí vamos a poner Pedro Pedro Pérez. El mail le vamos a poner pedro.pérez. Ojo, los, las cuentas de correo nunca, 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 nunca llevan tilde. Eso no existe. Al menos para correos. Arroba mi com. Luego en fecha de eh, fecha curso de inscrito, le vamos a poner hoy es 11-10-2023. Y el estatus: matriculado. Vale. Media vez yo de clic en nuevo, observe cómo los datos que yo escribí dentro del formulario se. Sí despliegan acá y así podemos seguir verdad Pablo Morazán con correo Pablo punto Morazán ojo tildes no en correo verdad arroba mi correo Punto .com. Fecha inscrito, le vamos a poner el 10. 10 de, del 10 del 2023. Estatus pendiente. Damos. Eh, damos un, una, un. presionamos la tecla tabulación. Veamos a ver qué pasa con tabulación. Tabulación es la tecla que está a la izquierda de la letra Q. Ah, le tenemos que dar nuevo entonces. Bueno, la tecla tabulación solo funciona si estamos en la primera casilla, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, pero no en la quinta. ¿Por qué? Porque ya terminamos de escribir los datos y pues para darles entrada debemos sencillamente presionar. Nuevo. Ahora, yo puedo ver los datos que han sido ingresados a través del formulario también. ¿Por qué? Porque si yo me voy para acá arriba, ahí están los datos. Miren, solo tenemos dos, obviamente. Si tuviéramos una tabla de datos mucho más grande, ahí estuvieran también. Así es como nosotros nos podemos mover entre cada uno de los registros. Ojo, dije registros. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esa palabra con con los datos que estamos nosotros escribiendo? Ah, ya más de alguna vez les he mencionado que eh, nombre, apellido, mail, fecha de curso inscrito y estatus son los encabezados de columnas. Pero hay una palabra un poquito más sofisticada y más técnica en el ambiente de Excel y en el ambiente base de datos que se llama campos. Los campos son justamente los encabezados de columna de una tabla. Nombre de campo en este caso. Y los registros vienen siendo las filas, las filas que componen cada una de eh, los datos que vemos para cada persona para cada nombre y apellido en este caso estas son dos eh, dos palabras que usted debería de aprender ya de, desde ya distinguir campos y registros que no le suenen raras porque son normales en el ambiente de base de datos en el Excel también así que espero que quedemos entendidos con esto no sé si hay alguna pregunta. ¿El no. momento? Muy no, todo ingeniero. No, todo bien. Todo bien, ¿verdad? Y ahí estos botoncitos, obviamente, para crear un nuevo registro, eliminarlos, buscar el anterior, buscar el siguiente, buscar por criterio y luego cerrar. Creo que estaría un poco. Eh, simple, pues que yo diga, ah, vamos a hacer un ejercicio de eso. Si solo es de entrada información. Por eso les decía que lo que son eh, los formularios de Excel es un tema muy corto. Allá usted, ¿verdad? Si, si le parece más esta forma de trabajar, eso ya va a ser gusto suyo. Yo le estoy dando una segunda opción. Yo, en lo personal, no, no la utilizo. Pero es mi obligación. Eh, mostrársela a usted para que vea que sí existe y que si usted la quiere utilizar de gusto suyo. Bueno, voy a cerrar esto entonces y voy a cerrar este libro, no lo voy a guardar pues porque solo es para propósito de enseñanza. Vaya, vale, ahora deme un segundito, voy a abrir el siguiente, el siguiente que es un poquito más largo, el siguiente tema. Ya se lo envío a usted. Y ahora vamos a hablar de series. Ya hubo una vez que hablamos acerca de series. Allá por las primeras clases les hablaba yo de series de datos. ¿Se acuerda de Pedro Picapiedra y Pablo Mármol? Sí. ¿Qué es lo que podíamos hacer con, sí. con esa serie? Una serie personalizada, ¿verdad? Donde usted podía crear una serie de nombres para personalizar su, eh, sus listas. Vamos a profundizar un poquito más con respecto a la serie. Ahorita le comparto. Vamos a hacer varios tipos de series acá. La primera es una serie de correos. ¿Cómo, cómo trabaja? ¿Cómo trabajaría esta serie en este caso? Nosotros queremos, por ejemplo, eh, crear una lista de correos electrónicos basados en los nombres y apellidos que tenemos justo aquí. En la columna A. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, me voy a ubicar en la B5 y voy a escribir ese punto. Luego... Voy a escribir campos. Pues la S viene de Sergio, ¿verdad? El punto como división entre la primera letra del nombre, luego el punto y luego el apellido. Y el correo que le voy a asignar va a ser mi correo correo.com. Entonces presiono enter. Note como si yo sigo con la misma secuencia, es decir, escribo la letra V para la siguiente celda. <laughs> Pareciera que, que el Excel es mago, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes? Aparecieron todos los correos conforme al primer correo. Así es. Entonces el Excel está tratando de seguir una secuencia de correos en base al formato que nosotros le aplicamos al primero. Mire qué chivo. Esto, esto se llama un patrón. Un patrón que nosotros estamos utilizando. El Excel detectó el primer correo y dijo, ah, según lo que está a la izquierda, al lado izquierdo. Ah, yo veo, dice el Excel, ¿verdad? Yo veo que puso la primera letra del nombre, luego un punto y luego el apellido. La siguiente palabra. Para el Excel, no, el Excel no distingue entre nombres y apellidos. Para el Excel, simple y sencillamente son eh, palabras. Para nosotros sí es entendible, ¿verdad? Porque son nombres. Pero para el Excel no. El punto es que el Excel detectó a ah, primera letra, luego un punto, luego la siguiente palabra que corresponde al apellido, y luego el arroba. El arroba sí todo se va a repetir, ¿verdad? Así que. Simple y sencillamente, presionamos Center. Ay, ¿verdad? No haberlo sabido antes. Cuénteme, ¿cómo le fue? Qué truco más increíble, ¿verdad, William? A usted quien más lo veo sorprendido. Bueno. Correcto. Hola, hola. ¿Hola? Ingeniero, ¿Qué? pero fíjese que va en mi caso, yo lo estoy haciendo y no me sale. Sí. Si quiere, me comparte su pantalla para ayudarme. No, no puedo compartir pantalla. ¿Y cómo le hacemos entonces? Permítame. Quiero ver. ¿Y con el teléfono? Vale, no, sí. no está conectada por teléfono. No. No, pero espéreme, Ahorita voy a ver. Quizás algún, algún paso omitió. Es lo más probable. Me, me lo a compartir pantalla, ah, pero me suele deshabilitar. Sí, sí, ahorita, ahorita, Va, dele, dele Ahí está. Ahí está. Va, hágame un favorcito: borre los dos datos que usted ya tiene ahí. Borrelos. Sí. Escriba a ese punto campos arroba correo punto ahora escriba v punto Ajá, pero no me lo no sigue la secuencia. Ah, espérame que yo estoy viendo que su versión del Excel como que ya está un poco más para allá que para acá. <risa> <risa> Sí, a ver. hágame un favorcito, déle clic a, a la ficha, file que tiene ahí arriba, archivo. Sí. Y déle clic a, quiero ver, info. ¿Qué le dice la versión? No le dice la versión ahí. No, no sé qué versión. Maximiza la ventana, por favor. Maximiza y... Que no le dice. Y en opciones, ahí en opciones? ¿Dele incluir? No, tampoco, no le va a aparecer eso ahí. Ay, pues mire, se lo puedo atribuir nada más a que estoy viendo que el Excelito que usted tiene ya está un poco desfasado. Quizás por eso, ¿verdad? Lo más probable que sí. Ah, perfecto. Así Entonces, que... en ese caso, ¿nos tocaría? Sí, le tocaría hacerlo manual. O, o, o dígale a los de informática: miren, póngame el, el Excel aquí más eh, actual, por favor, que yo tengo deficiencia ahí de trabajo. Okay. Mira, hable con él. Lo voy a tomar en cuenta. <risa> <risa> Gracias, okay. ingenieros. Bueno, bueno. Gracias, ingenieros. Ok, ¿alguna otra duda? Una cosa, lo que sí veo es que está trayendo las tildes. Ah, ¿en serio? Sí. Quiero ver. Es cierto. Pero sí, fíjense que tiene toda la razón. Va a creer que yo nunca me había fijado en eso. Pero fíjense que eso generaría un problema de, de error cuando usted intenta enviar un correo con. Vocales con tilde, eso no se le va a aceptar ninguna cuenta de correo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pero me vamos a compartir. Nos quedaría entonces que estos nombres y apellidos aquí no lleven tilde. Eso es lo único que podemos hacer. Román, por ejemplo, quitarle la tilde, dejarle una A sin tilde. González igual, Rendón igual. Y Sánchez es lo único que se puede hacer. Pero mi punto no era tanto que evitamos la tilde, pues sí, eso ya se sabe que en correos no se puede usar tilde. Yo me quito el nombre, me quito el nombre. Si usted me demuestra en algún momento que hay correos con tilde, yo me va a decir, a ver, ¿quién tiene correos con cuentas de correos con tilde? A ver, ¿verdad que no? Quítese el nombre, me decía. <laughs> no hay cuentas de correo con tilde. Tal vez existe algo que se llaman... Ay, espéreme, ¿cómo se llama esto? En, en la parte de correo, no me acuerdo. Hay un término que ahorita se me ha escapado para cuentas de correo que son como cuentas ocultas. Se les puede llamar así, pero no es esa la palabra correcta. Bueno, sigamos. Sigamos con la columna. Espera, me la voy a compartir antes de nada. Eh, la columna que tiene el encabezado de texto. Ya habíamos visto en las primeras clases el relleno rápido. ¿Qué es eso de relleno rápido? Bueno, si yo veo aquí debajo de texto Excel 1, entonces viene el Excel y va a detectar que si yo arrastro con el cuadrito de relleno, me va a hacer una secuencia. Una secuencia que porque inicia con el 1, el Excel asume que tiene que continuar con el, con el 2, ¿verdad? Sería lo más lógico. Sin embargo, usted también puede notar que, además de la secuencia, el Excel aplica el mismo formato a todas las demás celdas, es decir, el relleno amarillo. Pero no po nosotros podemos cambiar esa conducta. Justo abajo, después de haber creado, y ojo, después, justamente después de haber creado esa serie, nos aparece este comandito acá abajo, en que el Excel ha elegido de manera automática la opción serie de relleno. Pero no estamos limitados a eso. También pudiéramos decir que podemos elegir copiar celdas. No necesariamente se va a crear siempre una secuencia. Simplemente estamos eligiendo ahora, en vez de rellenar, eh, perdón, en vez de, de serie de relleno, estamos utilizando copiar celdas, que es un equivalente a copiar-pegar. O también podemos elegir rellenar formato solo. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente tenemos que elegir que sea una secuencia. Solamente queremos, por ejemplo, el formato de relleno amarillo. O también podemos elegir rellenar sin formato. Mire qué interesante. Por algo nos está apareciendo aquí este listado de opciones. ¿Me comenta cómo le fue? Hola. ¿Cómo no fue? ¿Cómo no fue? Listo. 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 Ok. Vamos ahora a dar clic aquí en la celda E5. Y vamos a escribir una letra A. Mayúscula. Le vamos a aplicar relleno amarillo. Entonces, si rellenamos hacia abajo con el cuadrito de relleno, vamos a tener el mismo efecto de la columna texto. Vemos que se copia y se pega. El valor que tenemos arriba. Pero si yo le digo que en este listado de opciones quiero elegir rellenar formato solo. Ah, lo mismo que el anterior, ¿verdad? Que solo queremos el formato de la primer celda. Vale. Ahora me voy a ir a la celda G5. ¿Por qué? Ya, vamos a ver. Me estoy salteando ahorita eh, eh, la columna F. Ya vamos a ver por qué. Yo voy a escribir aquí en la G101, plica 01. Con lo que obtengo el primero de enero, no sé qué año es. Entonces, ahora me voy a ir a la F5 y voy a escribir el nombre de una función. Una función que no conocemos. Se llama función texto. En la F5 comienzo con la función texto, igual texto. Y voy a abrir paréntesis. Observe cómo esta función me pide el primer argumento que es valor. Yo le voy a decir que para valor voy a elegir la celda G5, aquí justo donde yo tengo la primera fecha. G5 entonces. Luego, voy a separar con punto y coma para escribir el segundo, el segundo argumento, que en este caso sería formato. Este segundo argumento lo debo de encerrar entre comillas. Y voy a escribir allí adentro entre comillas d d d d de. es decir que estoy eligiendo el formato que tiene la columna G de fecha Cierro las comillas, cierro el paréntesis. ¿Qué significó eso? Que me está agarrando el nombre del día del primero de enero de dos mil veintitrés. Note que nosotros escribimos solo 0101, pero el Excel asumió que es el año en curso. Automáticamente se lo puso. ¿Me podría usted confirmar si le apareció 2023? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, después de esto, vamos a copiar. Este domingo de la F5 hacia abajo. Y yo veo que me dice sábado. Pues sí, es que no hay fecha aquí. En ninguna de estas celdas. Hay fecha. Bueno, voy a dar clic en la G5 y luego voy a arrastrar hacia abajo para crear la serie. Ahora sí, miren. Me cuenta cómo le fue. Listo. Solo un listo, escucho. Listo. 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 listo, listo. Listo. Va. Listo. Ahora me voy a mover a la H5. Y voy a escribir 0101 de nuevo. Luego ese dato lo voy a copiar con el cuadrito relleno. Hasta llegar al 11. Pero ojo, el Excel detecta que aquí hay fechas. Y por algún motivo yo digo, mmm, yo quisiera solo que el Excel me rellenara con los cinco días laborales de... ¿De lunes a, a viernes? Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Vámonos aquí a las opciones de relleno. ¡Eh! El Excel detectó, miren, las fechas. Aquí hay fechas. Y automáticamente el Excel nos proporciona un menú más amplio que tienen que ver con fecha. Ah, bueno, como yo solo quiero de lunes a viernes, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve. ¿Estamos bien, señores? Sí. 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 Ok. Vámonos entonces ahora. Al siguiente ejercicio, que es su último día de mes. El último día de mes, por ejemplo, para el mes de enero, siempre es 31, ¿verdad? Vamos a escribir 31. 30, espérame, espérame, estoy escribiendo por otro rumbo yo. Ah, se me acabó el. el el mouse. <laughs> Pero... Canta. Dios mío. Ya vieron lo que me pasó. El puntero del mouse no me camina. Y por más que lo trato de extrabar, deme un segundito, porque nunca me había pasado así. Y no sé por qué, fíjense En, estoy en la I5, en modo de edición, pero. Ah, el mouse me trabó. Vamos a ver cómo destrabo esto porque nunca me había pasado. Me escuchan. Sí. 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 Sí lo, sí, lo escuchamos. Vale. Por lo menos sé que me he perdido la conexión. Pero es que se me trabó todo. No puedo hacer nada. Vamos a ver si este truquito. Con el teclado. Ah, está. Ahí está. Ya lo extravé. <laughs> Señores, disculpen que. Daje del oficio, dicen por ahí, vean. Bueno, tal vez no lo pude destrabar. Decía que vamos a escribir 31. Aplica 01. En la I5. Y nos aparece 31 de enero, ¿verdad? Pero hay ciertos casos en que necesitamos saber el último día de cada mes. Entonces. Eh, vamos a, a arrastrar, ¿verdad? Vamos a arrastrar con el cuadrito de relleno. A partir de aquí, donde tengo el 31 de enero, vamos a arrastrar un arrastradito normal. Y pues el Excel sigue la secuencia de día, día a día, ¿verdad? 31 de enero, 1 de febrero. Pero yo quiero modificar esa conducta. Voy a irme aquí al comandito de relleno, opciones de relleno. Y voy a elegir rellenar meses. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué me puso el Excel? El Excel dijo, ah. En la primera tenemos 31 de enero. Yo le voy a poner con rellenar meses la última fecha de cada mes de este año. ¿Verdad que sí? Sí. Qué increíble. Sí. Mire, y, alguien de ustedes ya conocía todos estos truquitos. Cuénteme, cuénteme. No, no. Para no. <laughs> nada. Ya ves. Mira cómo nos agiliza el trabajo. Imagínese tener que estar escribiendo esos datos manualmente. Dios me guarde. Nos agarra la noche. Solo en eso. Bye. Ahora, de nuevo, aquí en años, voy a escribir primero de enero de nuevo. 01, cero 01. Me vuelve a aparecer primero de enero. Entonces, eh, vamos a hacer el, el mismo proceso, ¿verdad? Vamos a copiar de aquí para abajo. Y ya tenemos allí el, el estado de fecha, ¿verdad? Sin embargo, eh, Y si vemos este dato justo en la barra fórmula. Nos dice 2023. Bueno, tal y como les había mencionado, ¿verdad? El Excel asume que estamos en el año en curso. Entonces, vamos a elegir D este mismo cuadrito, este mismo comandito, opciones de relleno, rellenar año. Y vemos que nos queda primero de enero, en todo, en todas las celdas. Aparentemente, todas las celdas han... Han escrito lo mismo, como que fuera a copiar y pegar. Pero nosotros vamos a a ver que en la barra de fórmula observe la barra de fórmula. La primera fecha nos dice 2023, está bien. La segunda que nos dice 2024. La tercera 2025. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿En la barra por Sí. Bien, ahí está. Miren. 2023, 2024, 2025, 2026. Ah, bueno, entonces lo que habría que hacer es ponerle formato de fecha, pero con el número del año, ¿verdad? Vamos a ver si le ponemos fecha corta. Ahí está. Bien. Fecha corta. Fecha corta no solucionó el problema. ¿De acuerdo? De acuerdo. Va. Y por último, un, un, un truquito que ya, habíamos, que ya habíamos detectado, ya habíamos utilizado. Eh, la primera clase fue pues, que yo les enseñé. Primera o segunda clase, a lo sumo. Y es el de rellenar con números. Si sí, yo en la primera celda de rellenar con números escribo un 1, me regreso a esa, a esa primera celda y aplico relleno, un 1 voy a ver. ¿verdad? Allá por la primera clase yo les decía, escriba 1, 2. Para que el Excel siga la secuencia de uno en 1. Pero eso no podemos. Esa, esa conducta la podemos cambiar solo con un dato que hemos escrito y luego copiado hacia abajo. En el mismo comandito de abajo. Vamos a elegir serie de relleno. Ahí está. O sea que no es necesario en realidad escribir el segundo número. Y este mismo comandito nos ofrece esa facilidad. Bueno, señores. Como estamos? como... ¿Cómo sentimos la clase? Cuénteme. Diversos truquitos con series de números a tomar en cuenta, ¿verdad? Para optimizar nuestro trabajo. Y mucho menos el hecho de, de estar ahí escribiendo los datos manualmente. Esto no, no tiene mucho sentido si el Excel nos ofrece estas opciones disponibles, ¿verdad? Para poder agilizar nuestro trabajo. ¿Qué me sí, yo, Perdón. Fíjense que me perdí en años para poder poner la fecha rápida. Eh, si gustan, me comparten. Sí, ahorita. Ahorita, bueno. ¿Se logra ver? Sí. Todavía no. Ah, sí. eh, usted ahorita. me está hablando del formato de, para sí, poner eh, día, fecha, fecha, fecha y año. Ajá. Sí, correcto. Eh, nos fuimos a las opciones de ficha inicio, grupo número. No, 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 ahí arriba, ahí arriba, ahí cabal. Ahí cabal, ajá. Le vamos okay. a poner eh, fecha, al lado izquierdo esta fecha. Yeah. Izquierda. ahí, fecha. Y vamos a elegir el que tiene día, mes, año. Ajá, ese, ese cabal. Bien, yeah. esa okay. gracias, perdón. Espéreme, espéreme, pero yo le veo 2023, ¿qué será? Mm. Me quedé en lo de los años, pero ahorita a ver. Vamos aquí, ¿verdad? Yo creo que ahí no, no me dijo, Ajá, cabal, eso es lo que no me hizo. Ahora sí, vuelva a sombrear. Ajá, Muy bien número. Fecha. ¿Mm? Y este. No, el de arriba, el de arriba, el de arriba, ¿eh? Este. Ah, Ese, cabal. Ahí está. Va, Va, ahí está. Gracias, ingeniero. Perdón. Bueno, excelente. Bueno, señores, no sé si hay alguna pregunta adicional. Todavía no nos podemos ir. Nos queda un minuto y segundos. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno, yo sí le voy a preguntar a usted. ¿Cómo le va con los cuestionarios de la plataforma? ¿Ah? William. Ya terminé primero. De la semana uno, nada más. Sí. ¿Y la semana dos? Ah, voy a trabajar en eso en un ratito. Ah, vale OK. ¿Y Daisy cómo le va con los cuestionarios a llenar en la plataforma? Eh, aún no los he llenado, espero este fin de semana llenarlos. Daisy, hay que apurarse, no vaya dejando el trabajo acumulado, que si no, después va a sentir. Un gran dolor de cabeza hacerlo todo de una sola vez. Sí, no, pero ya lo voy a iniciar. Va. ¿Y Ricardo qué nos dice? Yo voy, yo creo que ya terminé la 2, si no mal recuerdo, ingeniero. Va. ¿Y Bessie qué nos dice? Yo voy al día, ya hice todos. Excelente. Miren, es bien importante que me llenen esos cuestionarios porque yo no le voy a examinar nada. Yo no le voy a poner ejercicio aquí para que me lo entregue mañana. ¿Pero? Todas las notas se basan en los cuestionarios. Dígame, ¿Quién me iba a hablar? Yo ya revisé ya por la 3, la 3 termina ya. Ambas, perfecto. Así que no se me atenga. Ese, ese reporte de notas envía... A Insapor, ¿verdad? Y se necesita una nota mínima para, para pasar el curso. Cindy, ¿usted cómo va? Cindy. Eh, yo voy justo, cuando voy haciendo las clases, eh, voy haciendo también el cuestionario. Excelente. Bye. Bueno, señor Hoy, sí, ya llegamos a las dos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, vea, no, todo claro. claro. Ok, nos veríamos mañana entonces. Pase buen día. Buen día, buenas tardes. A todos. Feliz tardes. Gracias, feliz tarde.